Tiene la palabra el honorable diputado Tobías Crespo. Muy buenas tardes, honorable presidente, bufete directivo, honorables diputados y diputadas. Este proyecto de ley que fue observado por el Poder Ejecutivo en 5 aspectos y que desde su inicio creó muchos niveles de conflicto entre todas las líneas aéreas y que al final, viendo y analizando los intereses que hay alrededor de esto, solamente al parecer hay una sola línea aérea que está interesada en que se apruebe esta ley y las demás parece que no están de acuerdo con el proyecto de ley. Nosotros como legisladores entendemos que debemos legislar para todos. Esta ley establece demasiados incentivos, demasiados privilegios, y yo creo que se puede fomentar el turismo, se puede fomentar la aviación civil, pero también nosotros quisiéramos que esa eliminación de impuestos e incentivos se derrame hacia la clase media, hacia los pobres, no hacia los que tienen grandes capitales. Y en ese sentido, debido a la cantidad de conflictos que hay con este proyecto de ley, que hasta el presidente de la República, aprobado en ambas cámaras, tuvo que hacer sus observaciones, entendemos, presidente, que debe ir de nuevo a la comisión para hacer un mayor nivel de consenso, de debate entre los diputados y diputadas de esta bancada. Esta es mi solicitud en nombre del bloque de la Fuerza del Pueblo, porque realmente quisiéramos que los legisladores y legisladoras legislemos como sale el sol, para todos. Muchas gracias.